forma un poco los precursores y nos ha servido mucho, algo que ya se ha vuelto característico, digamos, que esa primera presentación y el primer contacto que tenemos, que ni siquiera habiendo iniciado la feria, porque la feria empieza a las 2 de la tarde y nosotros a las 12 ya tomamos contacto con los compradores extranjeros que la organización dispuso para que esté. Y después hay una agenda, un trabajo muy intenso de agenda que se hace en la previa, unos 20 días antes nuestros destinos muestran su perfil, sus bondades como destino turístico, para lograr que tanto los hosted buyers extranjeros como los nacionales los elijan para sus reuniones, en conjunto con el Cordoba Convention and Visitor Bureau, que realmente es una herramienta fundamental y ha trabajado para posicionar la ciudad y la provincia en turismo de reuniones. Simplemente que también ha sido el crecimiento sostenido, ha tenido los municipios de Carlos Paz, de Río Cuarto y de Belgrano, y de hecho en el caso de Belgrano ha formado su propio Convention and Visitor Bureau, en el caso de Carlos Paz se ha ubicado en el número 12 a nivel nacional en eventos, saltando de 33, creo que tenía, si no me equivoco, en el 2013 pasó a tener 55 en el 2014, o sea que viene haciendo un trabajo de reposicionamiento, lo cual es muy importante, y Río Cuarto, que sin duda tiene muchísimas reuniones y va en pos también de armar un esquema organizativo apoyado por la Asociación de Hoteles. Por ende, este año, en vez de venir solamente con una agenda de la Agencia Córdoba Turismo y una del Convention and Visitor Bureau de Córdoba, también tienen su propia agenda Belgrano, Río Cuarto y Villa Carlos Paz. Todos tenían muchísimas reuniones, promedio 20 cada uno, o sea, 10 el día miércoles y 10 el día jueves. Algunos llegaban hasta 25 reuniones. Hemos presenciado hace un rato la disertación también a la que hemos sido convocados por SAIT. Nuestra coordinadora de turismo de reuniones ha presentado su oferta y el esquema de trabajo que tenemos como producto, lo cual nos enorgullece y nos posiciona como destino turístico, ¿no? Que nos pidan los organismos internacionales y para que les contemos al resto con nuestro esquema de trabajo. Eso quiere decir que de alguna manera cometeremos errores, seguramente como todo el mundo, pero tenemos un horizonte y un enfoque. Elijan, cuando uno muestra que de alguna manera hay un esquema organizado de trabajo público-privado, y a su vez también cuando hablamos de público, no se trata de un organismo provincial, sino en conjunto, codo a codo con los municipios dentro del equipo Córdoba, como le gusta decir a nuestro presidente. Eso realmente se transmite, la gente lo percibe y es más fácil tomar una decisión, sobre todo cuando uno pone a un segmento tan exigente como es el corporativo o el asociativo, profesionales o empresas, donde hacen un esfuerzo económico muy grande, lo tiene que poner en manos responsables, digamos, y que trabajen, que tiene que haber una situación mancomunada donde hay un municipio, hay un estado provincial y hay un sector privado organizado que le va a generar garantía de que uno no va a poner en manos de cualquiera un ejecutivo, un profesional. Así que eso creo que también es uno de los valores que Córdoba tiene y que lo podemos demostrar en estos 3 días de esta feria, ¿no? Expovento se ha convertido en una feria de carácter nacional muy significativa que lleva a que cada institución también FEGRA su renuncio de presidente justo por la fecha de Expovento, SAIT, ICA, todo, y de la misma forma actúa el Ministerio de Turismo de la Nación, que por ley debe sesionar cada 2 meses con el Consejo Federal de Turismo y que aprovecha esta instancia de Expovento, que se supone la participación de todas las provincias dentro del marco de esta feria, para hacer una de estas asambleas, es la número 131 en esta oportunidad. A mí me toca por segunda o tercera vez, soy casi debutante, porque obviamente nuestro presidente es el que asiste y concurre. Se sesiona sobre temas comunes de las provincias, sobre el trabajo que hace el Ministerio de Turismo y el Instituto de Promoción Turística en pos de distintos aspectos. Hay bloques de presentaciones donde ellos muestran su trabajo que han hecho junto a las provincias o que tienen que hacer junto a las provincias para coordinarlo en ese ámbito, donde cada uno de los presidentes de agencia, en el caso nuestro, de ministros, de secretarios, dan sus puntos de vista, sus inquietudes, se plantean situaciones, por supuesto que se labran actas, se elevan a votación algunos aspectos, y entre lo destacado que yo al menos puedo nombrar, muchas de estas reuniones son de carácter privado, pero hay algunas cuestiones que después se vuelven públicas. Por ejemplo, Aerolíneas presentó su esquema de vuelos y cómo habían sido los resultados de los últimos meses, y realmente lo de Córdoba han sido más que positivo, se ha convertido en ese gran ente distribuidor, en ese hub que tanto hemos peleado insistentemente hace tanto tiempo, también el sector público y privado en conjunto. Aproximadamente el 25% en cantidad de arribos, lo cual sigue poniendo a Córdoba en una situación más que favorable
Para la conectividad, para el turismo de reuniones, por supuesto, también tema que nos convoca ahora, y para un montón de situaciones que de alguna manera hacen que nos elijan los turistas a futuras.